Jack, un joven artista, en una partida de cartas gana un pasaje a América. Lo lamentas, no me digas eso, apostaste nuestro dinero. Lamento que no vas a ver a tu madre en largo tiempo. Porque nos vamos a América. ¡Tengo full amigos! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias, Dios mío! ¡Amigos, lo oyeron! ¡Me voy a América! ¡No, amigo! El Titanic zarpa en 5 minutos. En el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido, a bordo conoce a Rose, una joven venida de buena familia. Olvídalo, amigo. Una chica como ella jamás se fijaría en alguien como tú. A menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Cal, un millonario engreído, a quien solo interesa el prestigioso apellido de su prometida. Jack y Rose se enamoran, desatándose un romance sin límites. Eres la más maravillosa, sorprendente y hermosa chica, mujer que he conocido. No soy un tonto, sé cómo funciona el mundo. Tengo $10 en el bolsillo y no tengo nada que ofrecerte, y lo sé. Lo entiendo. Pero soy muy apasionado. Tú saltas, yo salto, ¿lo olvidaste? Pero Cal y la madre de Rose ponen todo tipo de trabas a su relación. Eres una cualquiera. Quiero que me mires cuando te hablo. Tu padre solo nos dejó un legado de deudas ocultas bajo un buen apellido. Y ese apellido es la única carta que tenemos. No te entiendo. Es un buen arreglo con Hockley. Asegurará nuestro futuro. Inesperadamente, un inmenso iceberg aparece, poniendo en peligro la vida de los tripulantes. Titanic, el transatlántico.